Buenas tardes, este, bueno, mi charla va a ser un poco, va a ser en español, es, pero bueno, eh, digo, creo que me desenvuelvo mejor en el idioma y tenemos un, un, un tiempo muy contado. Yo eh, titulé esta Exposición, bienvenidos a Cielo México Dataverse. Dataverse eh, es una iniciativa que voy a aclararles un poquito más adelante de repositorios abiertos. Eh, pero primero les voy a contar sobre la iniciativa o el programa Cielo. Algunos lo conocen. Es un programa regional que abarca diferentes nodos ¿no? en Latinoamérica. Pero el nodo de... Eh, en méxico está alojado en la universidad nacional autónoma de méxico y lo gestiona la dirección general de bibliotecas y servicios digitales de información. somos formamos parte de un conjunto de bases de datos tanto propias como externas donde principalmente eh, se desarrolla junto con la base de datos biblat que es una de las bases de datos eh, más antiguas de Latinoamérica, que, eh, bueno, que alberga más bien estas dos bases de datos. Eh, estas bases de datos eh, salieron eh, o se crearon en, alrededor de, de la década de los 70 del, del siglo pasado y también estamos junto con el equipo de Latindex de, del directorio y estas dos, este, ASFA y EVILA son otras bases de datos, entonces prácticamente ahí coexistimos todos. Eh, el director es Antonio Sánchez Pereira, eh, Manuel Alejandro es el, de, el jefe de Biblad, nuestro apoyo este, informático Edgar, y nosotros somos el equipo de coordinadores de Cielo, lo que llevamos ahí este, pues ya un ratito. Ahora, a, avanzando en, la, en el programa de, de Cielo México Dataverse, ¿cómo es que surgió esta iniciativa? Bueno... Eh, Tuvimos pláticas, formamos parte de, de, de la, del repositorio de datos abiertos Cielo, Dar, Cielo Data, eh, implementado por la red Cielo, que eh, la matriz está en Brasil. Y bueno, esta es como el, el, la, el, la historia. Apenas en abril eh, abrimos, este incorporamos la primera revista de, de nuestra base de datos, porque Cielo es una colección, digamos, de revistas. Este, científicas en acceso abierto y, quere, y queríamos que estas revistas tuvieran un espacio en donde pudieran albergar sus datos abiertos. Entonces, eh, por eso es que incorporamos este proyecto, ¿no? Para darle ese servicio a, a, a las revistas y que las revistas, a su vez, a sus investigadores, como ven, pues es una de tantas tareas que se nos han agregado porque la verdad... Eh, en general desarrollamos como servicios en, en, en un contexto bibliotecario, pero también nos hemos especializado en otros eh, puntos como la marcación de textos con metadatos eh, para, para revistas, para journals y también algunas otras funciones, sobre todo dar talleres sobre buenas prácticas editoriales. Eh, también tenemos este servicio sobre cómo mejorar. En las revistas eh, en sentido eh, de, de metodología y de, de, de políticas, ¿no? De desarrollo de políticas. Y una de esas tareitas que se ha agregado, bueno, pues una no es ninguna, ¿no? Y e, pues, Dataverse, ahí lo incorporamos. Digo, es es un es, es, es ironía porque en verdad que es ya entrados en el estudio de, de, es, de cómo gestionar este repositorio, bueno, es un universo en sí mismo. Aparte, eh, nosotros adoptamos un plan de trabajo de 2024 a 2028 en promover las prácticas de abiertas dentro de nuestro contexto eh, de publicaciones científicas, en donde estamos ir incorporando poco a poco diferentes políticas, ¿no? O sea, la, la, las incorporamos dentro de nuestros criterios de evaluación para que las revistas que, ay, perdón, para que las revistas que apliquen pues cumplan con ciertos criterios ya enfocados a la ciencia abierta en sí. Y uno de estos criterios es eh, los datos de investigación o el, o el que adopten políticas para el depósito de datos de investigación. Los datos abiertos es uno de varios retos como los... Como el adoptar políticas de preprints o de revisión por pares abierta, que son como las que estamos ahorita trabajando y estudiando. Los principales retos, pues, son a superar, al menos en el contexto mexicano que nosotros hemos notado, pues, que existe un escepticismo sobre las prácticas que propone la ciencia abierta todavía. La ciencia abierta no lleva mucho tiempo, digamos que como, como una propuesta ya sólida, desde 2000. 18 de 2019 más o menos fue el tiempo en el que se ha desarrollado esta, esta, esta metodología o esta cultura de publicación y de, y de hacer ciencia. También tenemos el reto de que falta, a, hacen falta organismos que fomenten y formulen una integración de todos los actores que interactúan en el ecosistema científico, falta de un vínculo claro entre las prácticas. De ciencia abierta y la evaluación del desempeño académico científico. Esto es algo pues sustancial, porque si a los investigadores no se les incentiva para hacer prácticas abiertas, porque las prácticas abiertas conlleva pues más trabajo, ¿no? O sea, más trabajo que la investigación tradicional. Entonces, ese es, un, ese es uno de los retos, la falta de infraestructura y la ignorancia en general de sobre el tema, ¿no? Es lo que pudiera mencionar, ¿qué ofrece Dataverse Cielo México? Bueno, a través de la red Cielo y el Dataverse Project eh, desarrollado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, es, este Dataverse Project es un sistema de gestión de repositorios de datos desarrollado en código abierto. Sí, eh, Cielo, la red Cielo y Dataverse Project eh, se asociaron o más bien como que eh, se ayudaron a implementar esta metodología y nació Cielo Data. Y de Cielo Data, pues nosotros, a, eh, digamos que fundamos el nodo de México para dar estos servicios para las revistas que pertenecen a la colección de revistas de, de México, de, en particular de Cielo, repositorio multidisciplinario, diseñado para el depósito, preservación y diseminación de datos de investigación, de artículos sometidos o aprobados para publicación. El espacio denominado database puede concebirse como una biblioteca de datos, en donde todos los conjuntos de datos, datasets que se genera, que generan las revistas podrán agruparse en un solo sitio para su preservación y difusión. Eh, se han venido desarrollando varias guías porque principalmente todo está ya como que aparentemente eh, desarrollado en cuestión a políticas. Eh, bueno ya, ya, ya se lleva un avance importante, pero ahora la parte difícil es llevarlo a la práctica. En, esta, en este sentido pues se han desarrollado guías de preparación de datos, cómo hacer digamos que los datos se depositen con una estructura normalizada, con formatos específicos, en general formatos abiertos ¿no? a Los archivos complementarios para su reproducibilidad, que son estos archivos que se les conoce como readme, que son archivos de texto en donde se explica todo, toda la metodología, en qué circunstancias se recabaron los datos, cómo hacer que los datos se puedan reproducir, eh, sí, qué, qué software se utilizó en dado caso ¿no? que, que haya sucedido. Entonces, la guía de depósito, cómo usar el repositorio. Y la guía de curación de datos, cómo hacer precisamente esta curación dependiendo del nivel de... De, de detalle que nosotros le queremos, eh, 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 digamos, que dar como extra hacia la reutilización de datos, ¿sí? Eh, esta, esta guía está basada en las top guidelines desarrolladas por el Center, Center for Open Science. Entonces, eh, digamos, aquí el papel de Cielo México, de los coordinadores de Cielo México y la revista, es de que nosotros estamos apoyando de manera técnica a uh, a que se implementen adecuadamente las políticas eh, de, de, de FAIR, ¿no? Que son estas políticas o principios FAIR, eh, que, que es findable, reusable, bueno, findable, accessible, interoperable y reusable, ¿no? Entonces es como esta, esta, esta filosofía que se maneja. Y, y bueno, nosotros tenemos que aprobar el set de datos para que. No se vaya información pues, eh, sensible o personal o de que no esté en un, en un, este, en un formato adecuado. Eh, para esto, pues, también se creó la guía de procedimientos de Cielo Data para Cielo México. Este, digamos que estos servicios de biblioteca personalizada de datos abiertos eh, ofrecemos un espacio personalizado para las revistas. Le, eh, todos los conjuntos de datos de las revistas, pues, estarán agrupados en ese espacio. Se les otorga eh, un DOI gratuito vía un convenio con DataCite. Eh, también la asesoría del equipo Cielo, la supervisión de las, paus de las pautas éticas que les comenté. También hacemos, eh, 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 damos este, pautas para la retractación de datasets, porque para retractar datasets, pues es lo mismo como retractar un artículo. Entonces, no se puede nada más dar de baja. Hay políticas para ello. Los metadatos descriptivos personalizados de la revista eh, y URLs privados para la dictaminación en la fase de revisión por pares. Esto es lo que damos. Y al final, bueno, damos este, este plus de. El nivel metodológico de revisión por pares, pues obviamente nosotros no lo abordamos pero sí este, llegamos a un nivel de curación de hasta el nivel 2, porque el nivel 3 ya tiene que ver con la metodología propia de, de la ciencia o de la disciplina científica de la revista, ¿no? La primera revista que entró en, en abril ahora, apenas la primera, o sea, si se dieron cuenta en la cronología, en, en la historia, eh, vimos que el primero de julio, pues... Eh, eh, junio del año pasado hubo todo un movimiento para este dar eh, promocionar este data este Dataverse y apenas la primera revista que entró fue Veterinaria México A de la Universidad Nacional Autónoma de México y ya tenemos en pláticas justo la semana pasada nos contactaron esta en esta nueva campaña de promoción nos contactaron otras cinco revistas por lo que es un trabajo sumamente eh, es muy arduo el trabajo y lleva bastante tiempo por lo que nos estamos dando cuenta. Nosotros promovemos estas políticas, este, de, de, de políticas abiertas para, para que las revistas las adopten. Tenemos toda una serie de guías y bueno, como conclusión, pues nosotros estamos en un proceso de aprendizaje junto con las revistas. Es un proceso de error, de consulta de regresar porque es un tema que da para mucho. La ciencia abierta es un ecosistema sumamente robusto y ambicioso. Hay que tener en mente que será un largo camino para cambiar y consolidar la cultura académica y científica en este, en este aspecto y se puede comenzar con meterse en la lógica operativa de las metodologías y de la infraestructura existente y apoyarse con otras instancias y organizaciones. Y bueno, hasta aquí llegaría mi participación y les agradezco mucho su atención. Creo que muchas gracias. A lo mejor hay chance para un par de preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario al respecto. Sí. Hola, buenas tardes. Eh, quisiera preguntarte eh, sobre el equipo que tienen ustedes ya es constituidos, pero qué nuevos roles eh, requieren ahora. Y también en términos editoriales, ¿cómo, ¿qué otras nuevas personas tendrían que entrar a los equipos? Para dar respuesta a las necesidades de ciencia abierta y datos abiertos. Bueno, el del, el del rol, pues, tenemos que eh, eh, apenas ahorita yo podría considerarme como el líder de proyecto porque es el que se ha metido más como en este tema, pero sí he estado asignando como roles sobre. Este, tú vas a gestionar el, el Dataverse, ¿no? O sea, porque hay que dar de, de alta el, el, la revista con su logo, investigar la, la institución, etcétera, eh, ver de qué disciplina es, pero también este, tú este, nos vas a apoyar con la curación de los datos, pero entonces la curación de los datos involucra, pues, meterse en el proceso de saber qué es lo que hay que hacer con los datos cuando llegan y si hay que regresarlos, etcétera. Entonces, ahorita nos hemos conformado un poquito más como que en esas dos, en esos dos roles que hemos adoptado. Y yo creo que vendría bien, eh, pues, si se pudiera alguien que supiera sobre eh, un bibliotecólogo de datos o un data librarian, ¿no? Es lo que a lo mejor pudiera ayudarnos bastante a, a llevar mejor ese tipo de gestión, ¿sí? Ganaron. ganaron. breve de una vez te lo doy si quieres es de felicitarlos que trabajar y, y preguntar dentro de toda esta experiencia qué es lo que tú consideras que ha sido lo más complejo todo no pero en particular. Gracias Lourdes este bueno lo más complejo eh, creo que es convencer a las revistas que adopten estas políticas, la verdad, porque el convencer a los investigadores de que abran sus datos y que aparte lo hagan con ciertas pautas, eh, la verdad es de que ahorita no, no, este, es un trabajo de cambiar la cultura y la manera de pensar que yo creo que va a llevar al menos una década, yo creo, o sea, yo creo que sí, ya para que se vean como resultados, este ya esté un poquito más avanzados pero pues sí y supongo que la curva de aprendizaje ahí vamos pero eso creo que sería lo más complicado eh, tal vez una pregunta más no ah ok perdón ya este discúlpame si quieres ahorita este podemos charlar gracias